En este plan nacional que se ejecutará durante todo el año, se tiene previsto realizar diversas actividades de promoción y desarrollo de las capacidades de los estudiantes a través de diferentes componentes. Vamos a tener concursos, vamos a tener presentaciones, vamos a tener eventos territoriales y nacionales desde la tecnología de la innovación y vamos a tener eventos formativos propiamente, ¿verdad? A nivel de talleres, a nivel de conferencias, webinars. Las autoridades del Tecnológico Nacional informaron que próximamente se dará a conocer la convocatoria para el Concurso Nacional de Artes Visuales y en el campo de la innovación tecnológica. Y esperamos tener una participación de más de 2.000 estudiantes, ¿verdad? Con pintura, dibujo, muralismo y otras formas de expresión artística. Vamos a promover talleres de danza, teatro, vamos a tener festivales, ¿verdad? Nacionales donde los estudiantes puedan expresar desde su identidad cultural, territorial, ese talento que hay a nivel de país. Es algo muy importante porque tenemos el espacio de poder desarrollarnos tanto como persona y poder representar a los demás, a que se inspiren, a que si quieren que lo hagan, que no solamente es para personas jóvenes, sino también para diferentes edades. También vamos a promover lo que es formación de valores, espacios de atención donde podamos compartir con los estudiantes para promover también una cultura de paz, una cultura sana. Desde el ámbito tecnológico innovador, la participación estudiantil en todas las actividades está garantizada en los 45 centros tecnológicos que funcionan a nivel nacional. Con imágenes de Ibis Ortiz, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.